Fardica es un proyecto en el que interpretamos música de tradición sefardí. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido a este concierto de Sefardica aquí en un lugar tan mágico como es el Alcázar. En esta pintura se pueden ver distintas mujeres cantando y tocando música sefardí, y es lo que para nosotros los músicos que trabajamos recomponiendo nuestro pasado, recomponiendo el legado del que todos somos herederos, gracias a esto vamos a intentar ponerle vida, y esperemos que disfruten el concierto y muchas gracias. A la memoria de las mujeres que conservaron nuestra música, de haberlas cantado de abuelas a nietas desde el siglo XV y XVI hasta que hayan llegado algunas incluso intactas a la actualidad. Pues pensemos que es música, en buena parte, que compusieron nuestros antepasados y que muchas de esas costumbres aún siguen estando en nuestra vida cotidiana. A las dos me engrandecí.
naciendo. Y a pesar de las cuitas, las mujeres y mancebos cantan y hacen tañer sus panderos. Mujeres que volvemos a dar vida a las canticas sefardíes. Canciones que las mujeres usaban en su ámbito cotidiano. Cuando cantaban con sus nanas a sus bebés. Cuando cantaban lavando las ropas. Cuando cantaban contando sus aventuras de amor. O incluso cuando cantaban mientras estaban cocinando. Mientras estábamos almorzando juntos antes de venir aquí al Alcázar, pues teníamos una comida ligerita porque teníamos que comer temprano y teníamos un poco de tortillas de patatas y un pisto de verduras. Y nuestra querida amiga venida de Túnez, Raye Bouzlegh, comentando diciendo, pues sabe exactamente igual que una comida que hacemos en Túnez. Les explico el porqué. Muchas comunidades de exiliados, cuando viajaron por el Mediterráneo, no solamente se llevaron las llaves de su casa. Hay estudiosos que piensan que esa llave no es física, sino que es una imagen mental para entender que la llave significaba la clave del saber que conservaban. Canciones, poesía y, por supuesto, recetas de cocina. Thank you.
Este instrumento, que va a sonar a continuación, lo tocaban ciegos mendigantes en los siglos XV, siglo XVI. Cantaban romances por las calles que luego vendían en unos pequeños pliegos, se llama literatura de cordel, y en aquellos romances se narraban algunas historias que habían sucedido en la España de los siglos XV y XVI. Un caso muy particular que le sucedió a las comunidades sefardíes era el rapto de sus propios hijos, pues algunos señores que tenían un campo, tenían una hacienda, tenían una casa, querían seguir teniendo a gente joven para trabajar, y cuando eran todavía pequeños o menores de edad, podían quedárselos y arrebatárselos a sus familias, que sí estaban obligadas a abandonar el territorio. Vamos a contar ahora a continuación uno de estos romances, que la verdad son realmente emotivos y que están basados en hechos absolutamente reales, con la lira mendicorum y, por supuesto, las voces.
Es una música que ha estado viva durante siglos, de generación en generación. Y queremos seguir con la tradición, aportando nuestra forma particular de sentirla. Vamos a despedirnos con otra canción de amor. ¿Quién nos recuerda la frase pelar la pava? ¿Verdad, no? Que se pelaba en una reja, se llamaba a la puerta y querías que tu novia se asomase y la pobre, pues como estaban sus padres aún despiertos, pues a lo mejor la criatura no podía acercarse a la reja porque rápidamente le tiraban una alpargata, palabra bastante andaluza también. Pero ella, la pobre, le dice que aún no puede porque su padre está despierto. Y el otro pobre insiste diciendo que es que se me va a hacer de día. Y ella, espérate, que es que mi hermano sigue despierto y nos van a pillar. Y él, pues es que no puedo más y veo que ya está amaneciendo. Y él, espérate, que es que mi madre, y todo el tiempo él inventando excusas que apágale la luz a tu padre, piérdele la aguja a tu madre para que deje de coser, o piérdele la pluma a tu hermano para que deje de escribir. Una canción que esperemos que disfruten, al igual que nosotros hemos disfrutado con su presencia y que, bueno, decirles que el que esté despistado y sea la primera vez que haya ido a un concierto, después de esta, que es la última, hacemos como que nos vamos y ustedes hacen eso de otra. Mi padre está militar.